alarma del avión. Listo, podemos hablarnos por acá para cuidarnos los oídos, ¿sí? Sí, perfecto. Acordate que todo lo que es a la hora de volar, tranquilo, lento, cuando tenés que hacer algo, es leerlo con la mayor atención posible. Por ejemplo, recién leí un máster de aviónica. Tomate el tiempo y lee palabra por palabra, no te anticipes. Todos los que están ahora están de otro color, ¿sí? Están como más claritos. Todos esos los vas a hacer en simultáneo. Los vas a leer uno por uno, pero los vas a hacer prácticamente juntos. Donde dice área de hélice, listé, abrir la ventana y gritar libre para que no haya nadie cerca de la hélice. Si hay alguien cerca del avión, ponele que haya un perro, un nenito o algo que nosotros desde acá no lo vemos, nos confirma que el avión está libre para poner en marcha. Abrís, estás libre. Pero esperá, que te sigo explicando antes de que lo hagas. ¿Por qué? Porque en simultáneo vas a acoplar el arrancador, ¿sí? Ahora acoplar es darle cuerda y que prenda el avión. Entonces ya tendrías que estar puesta para eso. La dejo en... Con la llave puesta está. Yo por lo general lo pongo en pause. Cuando grito libre ya le doy cuerda. Después, con la mano del acelerador, mano izquierda va a girar la llave, ¿sí? La mano derecha, una vez que el avión prenda, va a reducir la potencia, ajustar a 1000 vueltas, y vas a poner esta agujita en 1000. Después vas a prender el máster del alternador, que es este, dando este reloj, que la aguja se mueva. Entonces vas a hacer todo eso en simultáneo. Siempre apretando los frenos, que el avión no se quiera ir cuando el motor se prende. Cuando quieras, sí. Está bien fuerte libre como macho, ¿eh? ¡Libre! Nah, eso no es. ¡Libre! Así. Bien. Frenos apretados arriba. Mano en el acelerador. Ah. Está pegado el burro. Listo. Reducir, al revés, al revés. Para atrás desacelerar. A 1000 lo tenés. Ahora, ¿qué seguía? Máster alternador mirando el reloj. Carga. Carga. Apagalo y volver a prender mirando la aguja. Mueve. Es muy poquito, pero se mueve, ¿ves? Sí. Apréndelo. Está cargando. Bien. Vamos a seguir con lo que dice la lista de chequeo. Lo primero que tenés que hacer es cuando prendés el avión es lo que sigue. Es mirar la presión de aceite de que entre en arco verde. Si vos prendiste el motor y la aguja de la presión de aceite no se mueve, lo apagás al toque, porque si no lo dañamos, lo rompemos. ¿Qué haces esos dos? Estamos con temperatura en arco verde y presión en arco verde. Estaríamos ok para despegar, para hacer la prueba del motor. Máster aviónica. Ahora sí. On. Este es Máster aviónica. ¿Vos? Sí. Ahí prendiste, energizaste la aviónica, el BOR, el VHF, el transponder. Ahora los tenés que prender lo que vos vas a usar. Por eso te dice, ahora aviónica on. Solamente vamos a usar la radio, lo prendés con este chiquito que está atrás. No, con este, no. Con este. Ah, este lo movés con el dedo. Y una recomendación, lo llevas a test, ya, ¿eh? ¿Test? Escuchamos el ruido, testeamos el volumen, y después lo pasamos a on. ¿Por qué? Porque si yo te cambio algo de acá, ¿sí? Vos lo llevas al test y no lo escuchás. Ponele ahí. Sí. Cuando nos hablen, no nos vamos a escuchar. Entonces, si vos lo llevas a test y lo escuchás acá en el headset, es que está ok. Okay. Y ahí lo llevas a on. Bien. A ver, hola. Luces de navegación. Bien. Las perillas, las teclas blancas son las luces. Arriba te dice qué es cada luz. Sí, nada más. Busca la que diga navegación, no. Perfecto. Bien. Apps. A ver. Bien. Ahí. Tenés el indicador ahí y siempre mirás el ala para chequear de que esté en la posición correcta. Cerrate la ventana si no entra frío. Pero eso. Que no se, eso. Trabe y después bájalo más.
Ya lo trabaron, esto lo doblan y después nos cierra la ventana. Bien, volvés al medio. ¿El avión estaría frío? ¿Sí? ¿Sí? ¿Que no tenga temperatura de aceite? En el primer vuelo de la mañana retraerías la mezcla 3 centímetros, que es más o menos esta distancia. Alineás con el flap. ¿Sí? Ahora ya está caliente, así que no hace falta, lo dejamos ahí adentro. Cinturones colocados. La puerta. Bien, vamos al rodaje entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a la pista y vas a carretear un poco el avión para sentir cómo se maneja solo con los pies. Esto, intuitivamente, quizás que quieras doblar con esto, pero esto no va a hacer nada en el piso. Entonces lo único que vas a hacer es tenerlo todo atrás para que la nariz del avión quede para arriba y alejemos la hélice de las piedras. En una pista de asfalto esto no haría falta, ¿sí? Vos lo podrías dejar neutro, pero acá como tenemos mucha piedrita, todo lo que son las pistas de backpack country, pistas así más rudas, tenemos hacia atrás el comando para que la hélice quede alejada del piso. Ok. Y vamos a usar los pies solamente para... Perdón, vamos a usar los pies para la dirección. Solamente con los pies vamos a controlar el avión, ¿sí? Entonces, déjate eso ahí arriba. Ponete siempre la mano derecha. Nunca la vas a sacar del acelerador. Va a estar siempre ahí. Le vas a dar un poquitito de potencia para que el avión se empiece a mover. Cuando el avión ya se esté moviendo, se la vas a sacar. Y lo vas a llevar con inercia. Cuando vos quieras. Al derecho, al revés, así no se te cae. Vos tratá de que no se te caiga el cordón de ese lado. Ahí. Con los pies. Con los frenos. Con los frenos, falta. Por eso el pie, la tierra, el pedal arriba. Izquierdo. Vamos, esto todo atrás. Agarrá el comando vos, con esa mano y todo atrás. Todo atrás. Haciendo fuerza atrás, eso. Vamos a meternos suavecito a la pista y vamos a ir hacia allá. Tránsito Trevelin, el Charlie Victor Zulu ingresa a pista para práctica de rodaje. ¿Vos lo estabas manejando? No, yo no estoy haciendo nada. Anticipa, esto no hace nada, lo dejas ahí atrás. Y solo los pies. En la parte superior que tenés los frenos para darle dirección. Eso, trata de... Fíjate las baldosas. Ahí tenés una, acá tenés otra. Trata de ir al medio. Ahora estamos desplazados hacia la izquierda. Fíjate las dos baldosas que tenés ahí y trata de embocar el avión en el centro. Eso. Estamos yendo muy rápido, trata de rodar más despacito. Eso, ahí. Todo atrás esto. Todo atrás. Fíjate la nariz, cómo cambia el ángulo. Abajo, cambia arriba. Un poco. Sí. Con mayor potencia, más cambia el ángulo de la nariz. Bien, en la mitad de esa baldosa, frenalo a cero el avión. Precisión, ¿eh? En la mitad de la baldosa. Bien, ¿qué pasó? ¿A dónde mira la nariz? ¿Qué significa? Pisaste más, un poquitito más fuerte el pedal izquierdo. Entonces vos tenés que pisar los dos a la vez, ¿sí? Ya, agarro el avión yo para que vos lo sientas. Quiero que sientas los pies conmigo. Fíjate cómo manejo yo el avión. En ningún momento dejo el pie quieto en un pedal. Lo estoy llevando de uno al otro. Tengo el control acá. Si no quiero frenar, apoyo esta parte del pie, ¿sí? Si quiero frenar, apoyo la punta del pie. Entonces, si vengo rápido, ponele, quiero frenar derecho, voy pasando de un pedal al otro para que la nariz quede en la posición que yo quiero, ¿sí? Vamos de nuevo para adelante. Vamos a hacer así ahora. Hasta la baldosa que sí que no. Hasta la próxima vamos a hacer... Nos vamos a acercar a un lado de la pista, del otro de la pista hacia el otro, siempre anticipando. Todo esto atrás. La mano en el acelerador. Eso. Todo con los pies. Deja que se acerque más. Yo te voy a decir cuándo. Vos mantenerlo así derechito hasta ahí. No te dije y lo torciste. Sos un ansioso. Frenalo, más despacio.
Dale, seguí para adelante. Todavía no lo dobles, seguí hasta el final de la pista. Hasta el final. Hasta ahí. Y de ahí, vamos para allá. No saques la mano del acelerador y todo esto atrás. Te estoy acostumbrando a estas cosas. Eso. Todavía no. Acá. Suavecito, y vas anticipando el terminar el viraje. Eso, no le dejes fuerza a los pedales ni a los comandos. Siempre todo suavecito, cosa que si yo tengo que hacer una corrección, la pueda hacer. Sacale potencia si lo hacemos más despacito. Saco los pies, lo estaba haciendo solo, ¿sí? Con tranquilidad. No te anticipes, ¿sí? Ahí, eso, ahora. Ahí. Eso. Bien. Estoy haciendo un poquito antes. Está bien, dale. Yo si te tengo que corregir, te digo, vos dale tranquilo. Si en algún momento, de cualquier momento del vuelo, en cualquier situación en la que estemos, yo te digo, el avión es mío, vos sacás las manos y las patas para atrás. Ok. ¿Sí? Por este ejemplo, el avión es mío, a ver. Eso. Cuando lo llevo yo, te digo, el avión es tuyo. ¿Vos lo agarrás? Avión mío. Avión mío. Avión tuyo. Modo para la derecha. Me ha pasado de decirle a un amigo, instructor, estábamos volando en el 18, iba atrás mío, le digo, bueno, dale, volalo un rato. Y yo me puse a filmar con el celular, a boludear, y veía que el flaco daba vueltas nada más. Daba vueltas, digo, le gusta hacer un viraje a este flaco. A los 3-4 minutos de haberle dado el avión, le digo, che, ¿por qué no volamos un poco más? ¿Qué te gusta, hacer viraje nada más? Me dice, yo no lo estoy volando. Ah. Yo tampoco, le digo, estaba volando solo el avión, porque el flaco nunca me confió. Confirmó. No esperé la confirmación de que el flaco me diga que el avión era de él y lo di por sentado de que él estaba volando el avión. Y él nunca prestó atención que yo le dije, volalo, el avión es tuyo. Entonces el avión estaba volando solo. Estuvimos volando solo como 5, no sé, quizás que más, quizás que 10 minutos, no me acuerdo. Pero nunca te confirmó. Nunca me confirmó. Y hacía solo rulos. El avión iba solo, suavecito hacia la izquierda y daba una vuelta. Entonces, el avión es mío. Avión tuyo, me dijo. No, vos me decís, avión tuyo. Avión tuyo. Y lo largás. Y yo te digo, avión es mío. Entonces yo lo sigo volando y ahora te digo, listo, avión tuyo. Avión mío. Perfecto. De eso se trata. Bien. Vamos a donde está el chimango. Voy a apuntarle al chimango. ¿Dónde está el chimango? Pegate de este lado, perdón. ¿Dónde está el chimango? Tenemos que quedar mirando para aquel lado de la pista. O sea, vas a apretar todo el freno derecho, arriba, y vas a dar un poquito de potencia. Dale nomás. Cuando estés mirando sobre el centro de la línea del centro de la pista hacia la otra cabecera, lo frenás con la nariz mirando por allá. Más para allá la nariz. Dale. Estás en los dos, ¿sí? Estás acá, 1700 vueltas. Hago un clic y voy a la L, que es left, izquierda. ¿Bajó? Bajó. Lo pongo de nuevo en 2. Sube. Subió. Ahora voy, 2 clics hacia la derecha. Bajó. 2 clics hacia both. Subió. Ok. ¿Eh? Hacelo vos. Baja. Baja. Both. Sube. Baja. Ah. Sube. Perfecto. Ya está chequeado los magnetos. Ok. Lo dejo en both. Siempre. Vamos a volar siempre en both. Ok. Presión y temperatura. Vamos a ver cover de los dos. Aire caliente del carburador. Vas a tirar para atrás mirando acá. Vale, todo de un viaje. Cae. Bajó. Ahora lo metes para adentro y tienes. Perfecto, aire caliente, ok. Perfecto. Succión. Reloj chiquito. Y ahí te dice entre qué valores tiene que estar. Entre 4 a 6. Perfecto. Acelerador, ajustar 1000.
verificar corte. Hago... Tirás para atrás, cuando el motor se quiera apagar, lo metes para adentro suave. Perfecto, viste, no hay que apurarse. Acelerador, ralentí. Bien. Para atrás. Sí, tope para atrás. Ahí estamos en ralentí. Acelerador, ajustar 1000. O volvés a llevar a 1000. Instrumentos de vuelo. Bien, instrumentos de vuelo son todo lo que se puede configurar acá. El giro direccional, que lo podríamos llegar a poner que dé igual que la brújula. Okay. ¿Sí? Esto es para hacer maniobras más instrumentales. Ahora no le vamos a dar bola prácticamente. Esto está en 0,4, que es el eje de la pista. ¿Sí? Okay. 4. Altitud, altímetro, ¿sí? Que vos tenés dos formas de setearlo. Por la altura, que nosotros siempre lo usamos por la altura acá, 1300 pies, o por la presión atmosférica que hay afuera. Okay. ¿Sí? Hay dos escalas de presión atmosférica. Este lo tiene en pulgadas de mercurio. El 18 lo tiene en hectopascales. Y acá tenés la conversión. Hectopascales, okay. ¿Sí? Con sus decimales. Y acá adentro todas las pulgadas de mercurio, para que si a vos te pasan el QNH en hectopascales, vos lo puedas convertir por esta tablita, que después la vamos a ver, ahora no calienta. Dale. Cómo setear la ventanita. Entonces, tiene el altímetro. Lo dejamos para otro. Lo ponemos siempre en 1300 pies antes de despegar. Cuando dice ajustar, instrumentos ajustar, 1300 pies. 1300 se lee de la siguiente manera. La aguja chiquita marca los 1000. Está pasando el 1, no llega al 2, por lo cual está en 1000. Y la aguja larga está en cientos. 300. 300. Ahí esa es la altitud que vamos a usar. Está bien. Tiene que estar trabado, no se tiene que correr para atrás. Trabados, cinturones. Si vos estás volando y en el medio del vuelo el asiento se te va para atrás, lo que no tenés que hacer es colgarte del comando. Okay. Soltá el comando, es preferible que el avión siga volando solo a que vos le hagas esto y lo metas en pérdida. Ok. ¿Sí? Cinturones ajustados. Ajustado el mío. Primer. Tiene que estar trabado. Bien. Trabado. Flaps, posición de despegue. Si tenés duda con la posición de despegue de flap, acá te dice before takeoff, antes del P, buscás donde dice flap y cero. Cero. Entonces, vamos a despegar sin flap. Compensador. Compensador es este que está acá, ¿sí? La posición de despegue es este punto blanco alineado con ese puntito negro. Okay. Si estaría acá, vos lo tendrías que acomodar, acomódatelo. Alinealo. Controles de vuelo. Bien. Los controles de vuelo vos tenés que chequear dos cosas básicamente. Una es que estén libres, que no se traben en ninguna de las posiciones en las que puede pasar. ¿Está? La otra es que sean efectivos. Entonces, yo te muestro cómo lo hago yo. Bueno. Yo lo empujo todo para adelante, lo llevo todo a la izquierda, todo para atrás, todo a la derecha y todo para adelante. Lo pasé por todas las posiciones posibles. ¿Sí? Entonces. Ahí están libres. Y después lo que hago es, miro que se mueva un alerón, miro que se mueva el otro alerón, miro que se mueva el elevador, miro por el centro de atrás el elevador, sí. ¿Sí? Y miro que se mueva el rudder. Rudder. Hacelo vos. Ya. Dejá la mano, hacelo con aquella mano. Todo adelante, todo a la izquierda, todo atrás, todo a la derecha, todo adelante. Es todo el recorrido. Ok. Ahora mirás los alerones, mirás el elevador. Este es el elevador, mirando para atrás. Ah, Sí, pero mira atrás, que lo que se mueve está atrás. El elevador, y ahora los pies, y miras el rudder. Es el timón de dirección. Bien. Control de vuelo, puertas y ventanas. Puerta y ventana cerrada y trabada la mía. Cerrada y trabada la tuya. Tránsito y pista. Bien, miramos que no haya nadie. En lo que va a ser la inicial, ¿ubicás cómo es el circuito de tránsito? ¿Nunca lo viste eso? No. Mirá, vamos a ver eso un segundo. Circuito de tránsito,
Esta es la pista, ¿sí? Un rectángulo así, ¿sí? Esta es la inicial, esta es la básica y esta es la final. Okay. Y esta es la pista. Ahí te dice circuito de tránsito y pista libre, que significa que no tiene que haber nadie volando en la inicial, que tendría que ser ahí, o la inicial de 04, que tendría que ser allá, ¿sí? No tiene que haber nadie volando en básica, que tendría que ser la de 2-2 así, o mirando para atrás, la de 04 así. No tiene que haber nadie en final, no tiene que haber nadie volando hacia la pista, ni desde allá, ni desde acá. Estamos libres, no hay nadie. La pista, no hay perro, no hay caballo, no hay personas, está libre también. Estamos listos para despegar. Ya podés dejar ese ahí arriba. ¿Cómo vamos a despegar el avión? Vamos a tener la dirección, ya no vamos a pisar más los frenos. Vamos a empezar a pisar acá abajo, ahora, cuando le demos potencia. Ok. Progresivamente le vamos a dar toda la potencia. Progresivamente es de acá a donde empieza la marquita esa de pasto más clarito. Sí. Ahí ya tenemos que estar con el acelerador a fondo. Ok. ¿Sí? Esto lo vamos a tener en posición neutral, ¿sí? No lo vamos a empujar ni para adelante ni para atrás, pero sobre todo, lo más importante, no vamos a bajar un ala o la otra. Okay. Vamos a tener, por ahora, sin viento, las alas rectas. ¿Los pies? Los pies van a llevar la dirección. Okay. Si vemos que el avión se va para allá, pisamos el derecho. Si vemos que se va para allá, pisamos el izquierdo. Vamos a ir de acá. Lo vamos a ir sintiendo. Yo te voy a acompañar si hace falta. Si veo que lo estás haciendo bien, yo no toco nada. Okay. Si veo que hace falta, yo te aporto presiones. Bueno. Lo más importante, no quiero que te sueldes del comando, ¿sí? No te sueldes del comando. Llévalo como si estuviese llevando a un nenito chiquitito de la mano, ¿sí? Ahí, con firmeza, pero que si yo te tengo que hacer alguna modificación, la pueda hacer. Ok. Bien. Entonces, vamos a aplicar potencia hasta el fondo progresivamente. En la marca esa de pasto clarito ya vamos a estar a fondo y ya vamos a empezar a prestarle atención a este reloj. Arco verde. Cuando la puja toque los 60, ahí vamos a hacer lo que se llama rotación. Miramos suavemente hacia atrás, el avión deja el piso, y una vez que el avión dejó el piso, le sacamos un poquito de presión, no le bajamos la nariz al piso al avión. Hacemos que en vez de estar con este ángulo, quede con un poquitito menos de ángulo, ¿sí? Okay. ¿Para qué? Para que gane velocidad. Entonces, cuando esté en los 60, hago un poquito para atrás. Hacemos un poquito para atrás, dejamos que el avión suelte el piso y le dejamos bajar un poquitito la nariz para que junte 75, que va a ser la velocidad que vamos a tener que controlar todo el tiempo con esto. Okay. El acelerador no controla la velocidad del avión. Es una combinación entre el acelerador y la posición de la nariz. Okay. ¿Sí? Entonces, vamos a despegar, vamos a buscar, una vez que ya hiciste la rotación, vamos a buscar 75, esta rayita de acá, sí, y vamos a subir hasta 2500 pies. ¿Sí? 500. En el aire te voy diciendo qué más hacer. Yo voy a comunicar, la próxima clase te explico cómo es la comunicación. Dale. Tránsito Trevelin, el Charlie Víctor Zulu en 04, listo para el despegue. Mano siempre en acelerador. Siempre en el acelerador, porque el acelerador es un comando primario, es un comando principal del avión. Si vos querés ascender, acelerás, y querés descender, desacelerás. Dedos gordos abajo. Dedos gordos, más atrás el tablón. Eso ahí. Despega el 04, el Charlie Víctor Zulu. Neutro. Eso, más potencia. Dale, que tenemos que estar a fondo. No saques la mano del acelerador. Empujalo hacia adentro, que no se te desacelere. Esto, haces fuerza hacia adentro. Allá. Eso, ahí. Con los pies mantenés la línea recta. Como venís, que venís bien, yo no estoy haciendo nada. Vamos con 60, rótalo. Tira el para atrás. Ahí, ahí suave, bajale la nariz, apenita, hasta ahí. Ahora tenés las alas derechas. ¿Eh? Estas son las alas, ¿eh? Vos tenés las derechas. Ahí. Okay. Bien, tu primer despegue. Mantené el eje de pista, no te vayas ni a derecha ni a izquierda. Ok. Que no se te bajen las alas. Si se te baja una, la enderezás, no te cuelgues con eso. Te baja un ala, la enderezás. Eso, ahí estás, fíjate la velocidad, 75, casi 80. Entonces, casi 80. ¿Qué significa? Que puedes subir un poquito más la nariz. Ahí. Acá está la turbulencia natural del río. Ok. A las derechas, a ver. Derechas, ahí tenés toda la ala izquierda. Abajo, ahí, están derechas. Agárralo el comando, que no te gane, ¿sí? Pero no te sueldes. Eso. Si te baja la ala izquierda, poné las derechas, a ver. Eso. Siempre las alas derechas. Ok. Bien. Voy a empezar a doblar por izquierda. Quiero que sientas mis manos y mis pies, ¿sí? Mirá, pie y mano. Pie y mano. ¿Sí? ¿Sentís cómo estoy apretando este pedal? Sí, sí.
¿Qué me marca cuánto pedal apretar? Es esa bolita, ¿sí? Si yo estaría apretando mal, ¿ves que la bolita se va de ese lado? Sí. Tengo que pisarla a la bolita. Piso la bolita se va para allá, la piso de este lado. La pateo para el centro siempre. Ok. Bien. Seguí girando, vamos a cruzar la pista ahora. Vamos a ir como para las cascadas. Bien, acá nivelate las alas y corta el giro, pie y mano. Pie y mano derecha, hacia la derecha. Pie y mano derecha, ahí. Pie y mano derecha, ahí. Bien. Y ahora relájate, relajá todo el cuerpo. Soltá el avión, sacá los pies y las manos, el avión es mío. Soy yo. De ninguno de los dos. Está volando solo. Mirá, soltalo, soltalo, relajá. Vamos a reducir un poquitito, ¿sí? Que es la primera reducción a 2400 pies. Ok. Lo vamos a dejar volar solo el avión. Ninguno de los dos está tocando nada, el avión está volando solo. Se me baja el ala derecha, mirá, pedal izquierdo. Lo aguanto. Solo con los pies lo vamos a tener, soltá el comando ahí. Sentí los pies, apoyá los pies en los pedales, quiero que sientas lo que yo hago. Ok. El avión está configurado en ascenso, empezó a lloviznar. Si me baja el ala izquierda, aprieto el pedal derecho y lo nivelo. ¿Sí? Fíjate que no tengo que estar soldado al comando para que el avión vuele bien. Sí. ¿Sí? Eso, bien apretado el pedal. No te tientes de agarrarlo. Sentí como el avión vuela solo. Baja eso, bien. Un poco más. Ahí, mantenerle la presión al pedal. Eco, ahí va. Volale un toque así, a ver. Mantenerlo derecho solo con los pies. Bien. Estamos llegando a los 2500 pies que queríamos. Entonces ahora vamos a dejar de estar en una actitud de ascenso a una actitud de vuelo recto y nivelado. Entonces, primero le bajamos la nariz, después le sacamos potencia a 2100, 2200 pies. Y ahora el avión dejó de trepar y está volando derecho. Y este reloj es el que nos marca que está volando en ascenso, en descenso o recto en cero. ¿Sí? Okay. Ahora solo con los pies vamos a ponerlo derecho el avión. Dale. Más pedal izquierdo, más pedal izquierdo, más pedal izquierdo, más pedal izquierdo. Más, empujalo con fuerza. Ahí. No lo sueltes, empujalo y tenelo. Mirá. Ahí. ¿Sentís la presión que le estoy haciendo? Sí, sí. Bien. Se me baja para aquel lado, piso el derecho. Y estoy con presión en los dos. Yes. Okay. No le dejo ninguno libre. Más pedal izquierdo. Más. Está ganando. Más pedal. Más. Más. Empuja el pedal. Ahí. Hacele fuerte. No estás apoyando el pie en el pedal. Ahí. Yo saqué los pies. Soltá las manos. Suave. Todo suave. Más pedal izquierdo. Dale. Ahora derecho, porque está la baja, izquierda. Eso, bien. Bueno, vamos a ir volando con manos y pies ahora. Vamos por izquierda, vamos a doblar 180 grados por izquierda. ¿Qué vas a intentar de hacer? De mantener siempre una misma franja de horizonte acá. ¿Sí? Vamos a seguir doblando, vamos juntos. ¿Sí? Eso, continúalo mirando vos ahí. Bien, nivelalo ahí. Pie y mano, vamos. Alas derechas. Ahí está. Bien. ¿Cuál es la franja horizonte? Es la distancia que vos ves entre el capó y el cielo, ¿sí? Okay. Si de repente tenemos esta distancia, es porque el avión está subiendo. Suave los movimientos, no hagamos movimientos bruscos. Okay. Son milimétricos, mirá los movimientos lo que son. Son todos movimientos sí, suavecitos. Son muy suavecitos. Esto no está bien. No. ¿Sí? Entonces, si tenés esa franja así chiquita, significa que el avión tiene la nariz muy arriba y está trepando. El reloj te lo comprueba. Sí. Esa es la franja de vuelo recto y nivelado. Esa cantidad es la que vos tenés que aumentar. Si nosotros quisiéramos descender, fíjate la franja como se hace mucho más ancha. Sí, se hace mucho más ancha. Bien, vos tenés que mantenerme esa franja con las alas derechas ahora. Ese es el objetivo. Anticipar que se te cayó la ala derecha. Estamos así. Tenemos que estar así. Eso, ahí va. Ahí va, joya. Mantené el horizonte. Ahí está el ala derecha de nuevo abajo.
No la corregiste todavía. Seguí sin corregirla. Ahí empezaste a corregirla. Eso. De nuevo se te bajó la derecha. Tenés dudas, lo soltás al avión. Ok. Retrae los talones, tenés muy arriba el pie. Tenés los pies así, haz esto, mirá, corre el talón para atrás. Ahí, okay. Ahora sí. Bien, mirá esto. ¿Qué pasa si se apaga el motor? Carlos. Vos lo que tenés que hacer es que el avión vuele a la velocidad segura que se... Y eso lo controlás acá. Si vos te colgás y se te cae mucho la nariz, fíjate la velocidad cómo se va. Se va para arriba. Si llamás mucho la nariz para arriba, ¿sí? Te colgás con la nariz para arriba, fíjate cómo cae la velocidad. Sí, cae ¿sí? mucho. Entonces vos tenés que poner el avión en la posición en la que vuela en su mejor performance de planeo. Y te voy a dar un truco. Los Cessna, das todo el comando, el trim, para atrás, solo se va a poner en esa posición. En esa posición. Vamos de nuevo, todo nivelado, vamos para arriba. Vamos a trepar ahora. Trepar. ¿Sí? ¿Cuál es la configuración para trepar? Cada velocidad o cada actitud tiene una configuración, sobre todo la de ascenso. Sí. Para vos trepar tenés que poner 2400 RPM y el velocímetro en 75. Ok. Porque vuela. Vamos doblando para allá. Que no te cuelgues nunca en un viraje con la nariz arriba porque es peligroso. Trata de poner en el velocímetro, a ver. No, velocímetro. Ahí estás con el acelerador en los 2400 y ahora necesitamos 75 en el velocímetro. No hagas movimientos bruscos, todo suave. Ahí, a la recta sin nivelada y ahora buscas 75. ¿Cómo haría para buscar 75? Suave, ¿no? Tan fuerte no. Milimétricamente mantenés la nariz en una posición y lo esperás, ¿sí? Y tenés los pies para que el avión no se vaya para un lado o para el otro. Ahí estás en 75. Y estás trepando. Ok. ¿Eh? Tuyo el avión. Mío el avión. Mío. Ahí está. Cuando llegue esta aguja al 500, vas a bajar un poquito la nariz y vas a sacarle potencia hasta 2100 o 2200. ¿Eh? Ok. Bueno, ya llegamos a 2500. Primero bajo la nariz. Alas derechas. Alas derechas. Eso, ahí. Y ahora sí, reducís la potencia. Tirás para atrás el acelerador. Ahí. Oye. Ahí pasaste de ascenso a vuelo recto y nivelado. Ok. Volalo. Sentí el avión ahora. Llévalo para donde vos quieras llevarlo. Lo más importante es que mires seguido la velocidad y la bolita. La bolita tiene que estar al medio y la velocidad tiene que estar en el arco verde. Ok. Tu velocidad de crucero va a estar entre los 75, depende de la potencia, y los 100, y las 100 millas. Estamos en 90. Está perfecto. Siempre busca que las alas estén derechas, ¿sí? Ahí está, todo el tiempo mi ala más baja. Está bueno. Vamos a hacer una cosa. Busca pasar justo por arriba de la pista. Tránsito Trevelin, el Charlie Víctor Zulu. De básica para final de 2 para pasada con 2300 pies sobre el eje de pista. No lo bajo. No, mantenerlo. Es mantener la altitud. Y solo lo que quiero es que practiques lo que es llevar el avión a un determinado punto o hacia un determinado lugar, ¿sí? Okay. Puedas tener el control de hacia dónde está yendo el avión.
La idea es que vueles desde el centro del 2-0, del 2-2, perdón, hasta el centro del 0-4. Una línea lo más recta posible sobre la pista. Esa es la precisión que me gustaría que entrenes. No veo cómo vamos. No, mantener un punto, buscar una referencia adelante o mirar por abajo. Vos podés mirar para los costados también. Pero te diría que está yendo muy bien. Esto no hace nada, ¿sí? De hecho hace que el avión se ponga inestable. Al avión lo tenés que llevar ahí, quieto el comando. ¿Sabes? Sí. No tenés que ir haciendo correcciones, porque esas correcciones te transmiten al avión. Claro. El avión es más parecido a un caballo que a un auto. ¿Sí? El auto vos lo llevás de acá, el cuatri lo llevás de acá. El caballo vos lo dejás solo y anda mucho mejor que si venís con la correa haciéndole fuerza, porque le molesta al caballo. Al avión le molesta que vos le vengas de acá. Claro. Fíjate cómo se transmite. Entonces es, lo pones en una posición, se te baja un ala, ponele, la corregís y lo mantenés en esa posición. Okay. Son presiones, es como esquiar o como hacer snowboard. Sí. Vamos por izquierda. Acordate que no se te quede la nariz arriba ni abajo en los virajes, al medio, o que caiga un poquitito y después la recupero. Yo, seguí girando, vamos a entrar en lo que es la inicial del circuito de tránsito, mirá, avión es mío. Fíjate la calle del Galenzo, acá, de la cantera. Sí. ¿Sí? Cuando esa calle choca contra el río, ahí empieza una línea imaginaria que va paralela a la pista, ¿sí? ¿Ves ahí la calle como choca contra el río? Sí. Nosotros nos vamos a meter justo por ahí arriba, por esa intersección entre la calle y el río. Ok. ¿Eh? Hacemos un viraje acá y lo que empezamos a mirar es la pista ahora. ¿Sí? Miramos la pista y desde este punto vamos a volar paralelo a la pista. Paralelo. La idea es que el avión no se te vaya para allá ni para allá, es... Miro la pista y mantengo una línea paralela con la pista hasta unos 500 metros después de la cabecera. Que va a ser pasando una antena, ahora te voy a mostrar. Eso. Venís bien con la distancia. Se te empezó a meter la nariz para allá. Ponela más... Apuntale como al 21, a la cumbre del 21. Esa es una buena referencia. Y a las derechas. Tránsito Trevelin, el Charlie Víctor Zulú, en inicial de 2-2 para básica y toque motor. Fíjate que allá adelante hay una antena. Allá, al lado de los containers. Allá hay un círculo de... Hay container amarillo, naranja, un círculo de cemento y una antena. ¿La ves? Ahí está la antena, acá al lado nuestro. Sí, sí. Bien. Pasamos la antena y usamos ahora esta calle que está acá, esta última calle casi apenitas marcada, para. Esta que tenemos acá, ¿ves? Sí. Como básica. Acá nos metimos a la básica. A la básica. Vamos a configurar el avión para aterrizar, ¿sí? Sacamos potencia, ponemos 10 graditos de flap. Siempre miramos la pista. Nos anticipamos a la pista. ¿La ves allá? Y acá te voy a enseñar un truquito, no te cuelgues nunca del comando. Menos en descenso. ¿Y yo? No, no, vamos juntos. Ah. Acá, el viraje, fíjate por dónde lo vamos a hacer para que vos lo hagas siempre igual. La vamos cancha. A pasar por arriba del colegio, ¿sí? Ok. Y vamos a quedar apuntando al paredón que está al lado de la casa de Pesci, ¿ves? Sí, sí. El paredón ese que está ahí. Sí, el paredón. Y de ahí, mira, mágicamente quedamos en final. Final. ¿Sí? Ok. Acá le ponemos 10 graditos más de flap. Sacamos un poquitito más de potencia, llévalo vos al avión, fíjate. La nariz tiene que ir ahí, no se tiene que subir. Bájale un poquito más la nariz, las alas derechas. Final de 2-2 para toque motor. Vamos juntos porque nos desplazamos del eje, no, ¿sí? No. Vamos a meter el avión nuevamente en el eje de la pista. Acompáñame, quiero que sientas los pies. Sí, apoyá sí. Bien los pies en los pedales. Lo tengo. Acá pongo full flap y fíjate cómo la nariz del avión se te quiere ir para arriba. Pero vos la tenés. ¿Eh? Veo que llego a la pista, aire caliente adentro, saco la potencia y ahora mirá lo que vamos a hacer, no vamos a ir al piso, vamos a volar
bajito sobre el piso. Volamos acá al piso, que el avión no suba ni baje. Volamos el piso, volamos el piso. El avión se empieza a quedar sin energía. Tiro el comando para atrás y peino el piso. Ahora vamos a despegar de nuevo. Estamos en 60, vamos, para arriba, tira para atrás. Tira, 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 tira. Ahí para adelante, suave. Hasta ahí. Fíjate cómo vuelo el avión. Dos dedos y apenitas presiones. Okay. Se me va para un lado o para el otro, tengo el control en los pedales. Tengo el control. Pasamos los cables, ¿sí? Sí. Reduzco a 2400 y 75 y subo hasta 2000 pies. Ok. 2000 pies es la aguja larga en el cero. Vamos a seguir subiendo. Poquito de presión para adelante. Eso. Bien, estamos con 1600, ya podemos abandonar el eje de pista por izquierda. Abandona eje de pista por izquierda el Charlie Victor Zulu. Acá salimos del circuito de tránsito por si quiere otro avión venir a aterrizar. Okay. ¿Sí? Liberamos eje de pista, hacemos una curva 90 grados a la izquierda y empezamos a mirar ya la calle del Galenzo, la calle del Galenzo y el río. El río. Ahora, vos lo que vas a tener que hacer es hacer el viraje y pasar justo por donde está la calle del Galenzo y el río. Okay. ¿Vale? Yo te ayudo con la potencia. Vos buscas la precisión. Y 75 millas. Se incorpora inicial de los dos el Charlie Victor Zulu. Bien, ahora para línea paralela a la pista. ¿Estás bien? Sí, sí. Eso, ahora volá paralelo a la pista, con las alas derechas. Cuando llegues a 2000, ahora seguimos trepando para llegar a 2000. Cuando llegues a 2000, le bajás la nariz y le reducís potencia. Eso, primero empujás la nariz para adelante. Primero bajás de la nariz, ahí, y ahora sí le reducís potencia. Ahí está, 2000. Y vamos ahí. Vamos a ir ahí derechito, mirando la pista cada tanto. Y acordate, en la calle que está después de la antena, la que te marqué, que está poco marcada, vamos a hacer la básica. Ok. Hacemos básica. Caiga la nariz un poquitito. Deja caer la nariz. Eso, ahí va. No lo escarpes tanto el avión. Hacela más suavecita más la curva. Sí. Okay. Básica de 2-2 para completo el Charlie Victor Zulu. Eso. Vela a 90 grados. Vos tenés que marcar que a 90 grados queda la pista. Acá ponete 10 grados de flap. Ancha. Eso, busca el paredón de Pesi, no te cuelgues del comando en los virajes. Bien, anticipalo. Ahí va, bastante bien, muy bien. Ahora vamos a la pista. Nada más de flap. Ponele más flap. Sentí qué pasa cuando pones más flap. La nariz se te quiere ir para adelante, entonces lo tenés que empujar. Ahí, que no se te cuelgue la nariz. Eso ahí, ponete full flap ahora. Alas derechas. Apuntale al piso. Ahí yo te ayudo, ahí tenés que llevarlo. Ahí. Apuntale en los números. Con la nariz como que querés clavar el cono entre los números. Ahí estás muy arriba la nariz, más abajo la nariz. Ahí me gusta, más abajo. Ahí. Y ahora con los pedales tenés la dirección del avión. Aire caliente adentro, saco la potencia. Vamos a sobrevolar juntos el piso. Ya, me acerco. Hasta ahí y acá vuelo derechito. A medida que el avión se frena, le tiro un cachitito para atrás. Y no dejo que la rueda de nariz toque hasta que se quede sin energía. Ok. Me quedo atrás. Vas a ver cómo llega un momento que no tenemos más comando atrás. Ya, estamos con todo el comando atrás. La rueda. Y la rueda recién ahí, tuc, apoyó en el piso. Tuc. Le gastamos toda la energía antes de que la rueda se apoye. Y
ahora frenamos. Y ahora los pies arriba y frenamos un cachitito, soltamos. Un cachitito y soltamos. No los clavamos los frenos porque si no los discos se ponen al rojo. Okay. Gastamos los discos, las pastillas, todo. Entonces, suavecito. Lo dejamos rodar y vamos controlando la velocidad con los pies. Siempre con esto atrás. Bien. Acompáñalo con los frenos. Por derecha vamos a hacer un giro de 180 para ir a la plataforma. Más freno derecho, más, písalo más fuerte. Ahí, ahora sí. Dale potencia. Eco. Bien. ¿Vamos a plataforma? Vamos a plataforma. ¿Qué te pareció tu primer clase? Ah, intenso. Es intenso volar, no es que te lleven. Siente diferente cuando siempre vamos en el 18. Cuando vamos en el 18 yo te lo doy al avión cuando ya está recto y nivelado, claro. Cuando ya el avión está volando derechito y todo configurado. Ahora tenés que hacer todo ese proceso vos. Son un montón de cosas a las que les tenés que prestar atención a la vez. Claro. Entonces, ¿cuál es el concepto de aprender a ser piloto? Aprender a tener atención distributiva. Tu atención tiene que estar distribuida en un montón de cosas a la vez. No podés estar prestando atención solo en llevar el avión derecho. Tenés que saber cuántas RPM tenés, qué velocidad estás, dónde está la bolita, qué altitud estás subiendo, estás bajando, qué frecuencia estás comunicando, qué luces están prendidas o apagadas. Son un montón de cosas que llevan atención en simultáneo. Okay. Y eso se entrena. Al principio no cazas una. Después cada vez vas haciendo más cosas vos, menos yo, hasta que haces todo vos solo. Que no te gane el avión, vos tenés los pies sobre los frenos arriba y esto siempre atrás. Aterrizado y libera en plataforma de Patagonia Bush Pilots, el Charlie Victor Zulu. Bien, acá embocalo en la plataforma, que no se te caiga de la calle de rodaje. Fíjate cómo hago yo me lo trabo en el antebrazo, entonces no tengo que estar haciendo fuerza acá. Claro. Es mi maña, vos hacelo como vos quieras. Vamos para allá, más para allá. Vamos a meterlo de trompa, último. Apuntale al RB. Dale un poquito más. Un poquito más, listo, ahí nomás. Bien, agarramos la lista de chequeo. Mi recomendación es, vos llegás a un lugar, lo primero que haces es cortar la mezcla. Entonces, si hay un nenito, sabemos que no corremos peligro de que se meta corriendo adelante del avión. Y ahí haces muy, muy importante, con muchísima atención esto. Porque a veces lo hacen mal, dejan la batería prendida y vale $1000 la batería y duele mucho. Nueva. Entonces, acelerador 1000 vueltas ya no te calienta porque está apagado. Cerrado, tiene que estar adentro. Todas apagadas abajo, todas para abajo. La radio. Dos plateados. Cortar, que fue lo primero que hicimos. Cortado.